Muy buenas. Bueno, pues ya hemos descansado un poquito, nos hemos tomado un cafecito y vamos a continuar. Voy a poner el chat. Y ahí. ¿Qué está diciendo aquí el colega? Que sí, que le he dado a grabar, que sí, que le he dado a grabar. Cansino, que eres un cansino. Bueno, no te metas con mis chicas. No te metas con mis chicas. No te metas con mis chicas. Cuidadito. Bueno, vamos a forrar. Los frontales con el mismo papel que hemos forrado los laterales de la chistera. En mi caso, como lo he forrado con el papel de cartonaje, pues los frontales los tengo que no te voy a contestar, no te voy a contestar, chavalote, no te voy a contestar. No te contesto. Si vamos muy bien, lo que pasa que como no está él, pues ya tenemos que ir mal, porque no está él. Al final. Vale. Bueno, pues vamos a forrarlo, lo que decía, los frontales, que están curvados con el mismo papel con el que hemos forrado los laterales. Así que yo, como en este caso es un papel de cartonaje y quiero que tenga un poco de correlación los dibujos, lo voy a tener que forrar, bueno, pues un poco pensando cómo van a ir colocados los cajones. En el caso de que lo hayáis forrado con papel básico de otro color, da lo mismo, es simplemente forrarlos al ras y ya está, pero manteniendo la curvatura, ¿vale? Yo por eso lo que voy a hacer va a ser, los estoy aquí. Para la que lo está haciendo de cartonaje y quiera saber cómo hacerlo, es que los pongo centrados y me dibujo con un poquito de margen todo alrededor. Este es uno. Este es otro. Y este es otro. Ahora corto. Como le hagamos caso, estamos perdidos. Porque, ¿sabes qué pasa? Que está aburrido. Si en el fondo muchas veces le veis aquí, y qué sueño tiene, pero a este le mola el rollito. Vale. Para las personas que a lo mejor están viendo y que digan, lo quiero hacer más adelante, porque hoy estoy viendo nada más, porque no puedo, por el motivo que sea. Si os está gustando el modelo que estoy haciendo yo, esta semana recibimos tanto los papeles básicos, que no sé si quedará alguno en la tienda online, de este modelo, que sería el azul balear, y este papel de cartonaje que no lo tenemos subido a la web, pero esta semana lo voy a pedir. ¿Vale? Si alguien lo quiere hacer, exactamente igual. Y la antelina turquesa, tres cuartas de lo mismo. Si alguien lo quiere hacer así. Si no, pues ya sabéis los materiales que necesitáis. De todas maneras, este sí le voy a dejar hoy terminado porque le queda poco, aunque el otro se ría de mí. Y subiré, voy a ver si le puedo hacer una foto así chula y lo subo. Demasiado. Os echa bastante de menos.
Bueno, pues vamos allá. Bueno, voy a empezar con el pequeño. A que lo. Pues a lo mejor lo termino y este no va a ser para ti. Este se lo regalo yo a quien me dé la gana, hombre. No te habrás portado bien conmigo si no te he terminado el cuco. Es que me queda un flanco. El cuco sí, el Lady Secret no, porque está en casa de mi madre. Pero el cuco te enseño el original y ya está, si son iguales. Bueno, vamos a pegarlo y mantenemos, como os he dicho, mantenemos la curvatura. Tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas medidas que sacar, tengo que hablar con mucha gente durante todo el día. Que no eres tú solo el que trabaja más que te. Y aunque tú lo intentes decir que eres tú el que lo haces todo, no lo haces todo. Yo lo siento por ti. Siento sacarte de tu realidad. No, con el papel texturizado no. A ver, si queréis dejar un poquito de margen. Para luego cortarlo mejor. Yo es que le dejo un poquito de margen porque es un papel muy grande y para no estar manipulando tanto y porque quería que me casaran un poco las medidas, los dibujos. Contesta a la gente. Van cortados atrás, sí, van cortados atrás. Pero eso lo he dicho antes. He dicho que los iba a dejar porque iban cortados al ras, que yo los iba a medir. Lo que pasa es que las estás entreteniendo y no se enteran, por eso. Oh. Ahí tienes a tu amigo, Irene. Ahí tienes a tu amigo. Qué bueno es Álvaro, Irene, qué bueno es. Súper bueno. Pues imagínate eso, casi 24 horas al día. Y ahora esto al ras. Aquí está la pequeña. Bueno, esto no me va a hacer falta. Y esto. Y la mosca. Sigue por aquí. Ah, pero que es que estabas con el bando de Álvaro. No, yo segundo postre no soy, ¿eh? Yo no soy segundo plato. Horchata tienes tú en la sangre. En el azul, dice. Vale. Le voy a dar un poquito con la lija, porque al ser curva y cortarlo con tijera y tener una curva interior.
Pues tú imagínate, Irene, las cosas de ser autónomo y encima aguantar a este. Yo no sé ni cómo estoy vivo. Vale, este sería uno. No lo sé. No lo sé, pero yo he tenido, no sé, a lo mejor he sido Hitler o algo de eso y estoy pagando ahora todos los... algún dictador de estos, no sé. He tenido que ser. Porque no es normal. Uy, la mosca. Uy, la mosca. Me está poniendo... Que la voy a pegar con silicona ahí. Se va a quedar inmortalizada. Oh. Bueno, te diría yo que no es un espía, que es un dron con forma de monje que no está por aquí vigilando. No te diría yo que no. Es capaz. Voy a lijar un poquito suave por aquí, sin levantar mucho el papel, simplemente porque no lo quiero tintar, simplemente para quitarle poquito la rebaba. Como es, veis, el papel pues tendrías que estar en el taller con nosotros todo el día. Madre mía. Menos mal con el ruido de las máquinas. No se nos oye. Buah, no, claro, sí, pero luego mira, con los de estampería le dije, venga, sal, porque estaba aquí. Le dije, venga, sal. No, 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 estoy sin peinar, ya me entiendes. Nuevo problema, te pones una gorra, chico, y ya está. Pero no, no quiso salir. Porque estaba deseando que los de estampería le llamaran. Y ya como le dijeron lo de, ah, queremos conocer a Álvaro, ya entonces ya se puso el contento. Ya dijo.
Ahora ya me han llamado, ya. Como los reyes de sangre azul. Le dije, ¿no sales en lo de estampería conmigo? No, no, no. Como ya Giovanni le dijo, oh, ya, Junter, Junter, queremos conocer a Junter. Ya vino así en plan, me quieren conocer. Pues ahora no va a salir el próximo día porque no me da a mí la gana. Y punto. Aunque esté rogando aquí en la puerta, le cierro la habitación con tres candados para que no entre. Oiréis de fondo hay golpes, pero bueno, vosotras ignorarlo. Digo que es la perra y ya está, que está haciendo ruido. Vale, y este es el último. Voy a quitar un poco de papeles. Tengo por aquí en medio. Creo para muchas que nos, también lo digo ahora, para las que nos estáis viendo, esta semana puede. No estamos seguros. Vamos a empezar a tener las plegadoras de teflón, ¿vale? Que nos las están fabricando. Nos las están fabricando y yo creo que para esta semana hablaré de todas maneras con la persona que me las hace, pues el lunes. Llamaré a ver qué tal van. Y yo creo que esta semana ya las tenemos. De acuerdo. Bueno, llegamos, como en todos mis proyectos, hay un punto crítico. Pues hemos llegado al punto crítico que es el unir los cajones con los frontales. Punto crítico. Pero bueno, no imposible. No imposible. Sí, todas estas cosas, si se la, no sé si la mesa de cristal la tendrá Juani, porque el proveedor que la tiene, no sé si le va a salir rentable a Juani. Entonces habla con ella para ver si te la puede conseguir. Si ella no te la puede conseguir, no la pides a nosotros, ¿vale? Pero habla con ella, porque la plegadora, seguro, no sé si ella tendrá algún proveedor, pero no porque este es un conocido que nos las va a hacer y no es un proveedor como tal. Bueno, es un proveedor, pero que no es, no se dedica al mundo de las manualidades ni nada de eso. Entonces, ella, si tiene, a lo mejor tiene otra marca. Vale. Bueno, vamos a empezar con el pequeño, con el frontal pequeño. ¿Vale? Yo lo repito las veces que lo tenga que repetir.
Ya lo tenemos forrado por la parte de delante, ¿vale? Yo tengo aquí una línea, que la he hecho ahora en el descanso, ¿vale? Para tomar bien la medida. Tenéis que medir, como esto tiene forma de curva, es decir, cuando está plano hace un poquito de curva, esta línea no es completamente recta, sino que también hace un poquito de curva así, exagerado, así como un arco. Entonces, desde la parte de arriba, por ejemplo, desde el centro, medimos 4,2 y hacemos una marquita aquí. Desde este borde, 4,2. Nos venimos aquí, 4,2, y nos venimos aquí, 4,2. Si necesitamos sacar alguna medida más, la sacamos aquí y con un bolígrafo o con un lapicero tiramos una línea. Lo voy a volver a hacer, aunque ya lo tengo hecho, pero lo voy a volver a hacer. Mido 4,2 y marco una línea. Me vengo aquí, 4,2 y marco otra línea. 4,2. Esa es la única que tenemos que tomar referencias, ¿vale? Y otra línea. Vamos a tomar también una medida aquí en el centro. 4,2. Otra línea. Y 4,2. Otra línea. Y ahora, con mucho cuidado, esto es como lo de unir los puntos de los pasatiempos. Vamos uniendo, uniendo. Ahí. Y se nos queda esa referencia, ¿vale? Esta distancia al borde es toda la misma. Se queda un poquito curva y es toda la misma. Con el cajón pequeño, que es este. Le vamos a dar la vuelta. Medimos aquí atrás. Mide 10, 5. Y adelante, 10, 5. Y tiramos línea. Aquí es donde tenemos el centro. Ese es el centro. Como esto luego va a ir todo pintado, o si alguna luego lo quiere forrar, lo puede forrar, pero ese sería el centro. Si nosotros levantamos una recta desde el pico, tenemos ahí el centro. ¿Vale? Ahora tenemos que utilizar cianocrilato, ¿vale? No utilicéis otro tipo de cola porque esto lleva muchas tensiones y es importante que utilicéis, pues eso, tipo Loctite o por ejemplo, pegamento de contacto de este que hay que dejar un poquito mordiente. Pero paciencia. Lo que vamos a hacer ahora es echamos el cianocrilato, medida del cajón. Por la parte de atrás, o sea, hasta la parte de adelante, por la parte de atrás, medimos el punto medio de aquí, que es, esto mide 10, bueno, mide 10, 10 con algo que a lo mejor es el fallo del láser, 10 con 1, el centro. Yo he puesto 5 y de aquí 5. Tiramos una línea y marcamos aquí en la curva donde va a estar el centro. ¿Vale? Y ahora con el cianocrilato. Aquí hay que ser un poquito rápido. Lo vamos a dar todo el borde. Esto lo vamos a sujetar así, parte de atrás y el pico hacia arriba. Vamos a unir centro con centro y el borde tiene que estar. Que veamos toda la línea por aquí. ¿Qué pasa? Que al ser curva es un poquito. No quiero decir la palabra, pero un poquito putadita. Te he dicho, lo siento. Y vamos a aguantar ahí un poquito. Los laterales, estos laterales, donde tengo el meñique. No se pegan, simplemente le hemos dado pegamento a la parte de abajo, a la zona curva de abajo. Porque si intentamos pegar todo de golpe, el cajón, el frontal, al apretar, se nos va a quedar recto y esto tiene forma cónica, es decir, la parte de arriba está más saliente que la de abajo. Ahí. ¿Veis? Ahí. ¿Veis que aquí está separado? Y separado.
Pues ahora le damos un poquito de cianocrilato por ese hueco, abrimos para acá y esto apretamos ahí. En la parte de aquí abajo apretamos y ahí. Si apretamos así, esto se nos queda recto. Tenemos que mantener la curvatura. ¿Vale? Esto es el... Pues eso, el momento de esquicie mío, que yo tengo, pues que en estos momentos ya cuando estoy diseñando, digo, ahora voy a acabar con el mundo. Sí, hay que forzar un poquito, pero muy poquito. Preferible que forcéis cerrando esto de aquí. Si forzáis cerrando esto de aquí, en vez de apretar de aquí. De aquí no apretéis, de la parte de arriba no apretéis nunca, porque entonces lo que hacemos es chafarlo. Si le apretamos así del lado, lo que hace esto es salirse para adelante y nos queda como nos tiene que quedar. Vamos a hacer el otro. Por eso he dicho de pintarlo esto más que forrarlo, porque cuando esto en los talleres lo hemos forrado, luego a la hora de pegarlo se les ha manchado mucho a la gente. Entonces, por eso creo que es mejor pintarlo. Y que absorba bien. Ahí. ¿Veis? A ver si lo pongo bien de perfil. ¿Veis que esto está un poquito inclinado hacia adelante respecto a lo que es el cajón? Porque la chistera tiene esa forma. Y queda encajado a la perfección. Si lo hubiéramos chafado de aquí adelante, nos quedaría recto y se nos quedaría un hueco muy grande aquí debajo. Así. Eso. Y ahí tenemos el primero. Ah, bueno, eso sí, eso... Eso es lo que toca. Lo siento. Vale, vamos con el segundo cajón. Si alguien se queda atascado, que me lo diga y lo repito. Vamos a tomar las medidas atrás, igual que hemos hecho con el primero. Este medirá un poquito más, este mide 11, 5 y medio, de borde a borde, 5 y medio. Y sacamos el centro que está aquí. ¿Vale? Nos venimos a este. Este ya no tenemos una referencia. Entonces, este lo que vamos a hacer es, por un momentito, estirarlo. Ahí. Y lo vamos a sacar la parte de abajo. Ahí y volvemos a cumbar. Este, como el otro, se hace de la misma manera. Porque mientras que en este, por la parte de abajo, nos va a sobresalir un poco, veis que aquí este cajón se queda prácticamente al ras del otro, este lo vamos a tener que pegar al ras del borde. ¿Vale? Este no va a sobresalir nada por debajo. Este se queda completamente al ras del borde. También cinta métrica de costura, también vale. Sí. Más flexible.
Yo, aunque estoy aprendiendo a coser, pero de momento no coso y tengo la máquina de coser en el taller. Y pegamos al ras. Mismo proceso que el de antes. Primero pegamos la parte de abajo, los laterales todavía no los hemos pegado y luego forzaremos igual. Forzaremos tirando de aquí para adentro y uniendo con el lateral, pero nunca chafando de aquí. ¿Veis? A ver, ahí. Veis que el cajón está recto y que el frontal se inclina un poquito para allá. No están pegados los laterales, pero veis que ya va encajando perfectamente. ¿Vale? Eso sí, como este lado ya tiene un poquito de escalón y este también tiene un poquito de escalón, habrá que meter luego algo, pues un cachito de cartón o algo, para que el culo no se venza para abajo, sino que se quede completamente recto, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta, que ahora si lo metéis, como que va a bailar un poco. Las medidas del segundo cajón, la parte de abajo es hacer lo mismo, es medir de lado a lado. Este tendría que medir 11, seguro que mide 11. Entonces hay que medir a 5 y medio. Es que lo tengo, me está secando ahora. Medimos aquí 11, 5 y medio. De esquina a esquina, 5 y medio. Unimos y así sacamos el centro. Vale, aquí aunque se haya quedado manchado del cianocrilato, como luego lo vamos a pintar. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y ahora repetimos el mismo proceso con el cajón grande. Ha sido crítico, pero tampoco es tan tan crítico. Vamos, me parece a mí, no sé. Me decís. Este mide 12, pues, punto medio 6. 12, punto medio 6. El punto medio está aquí. Y ahora este, pues vamos a medirlo igual que hemos hecho con el otro. Este son 2 por 18, 4, 9 con 2. No te preocupes, Pilar, si se va a quedar grabado, o sea que lo vas a poder hacer y te va a quedar chulísimo.
Lo que les he dicho antes, si alguna lo quiere hacer con estos papeles y con estos colores porque le gusta más o lo que sea, a partir de esta semana lo tendremos en la página web todos los materiales, todos los papeles. Ya tenéis que ir, pero he dicho, pues mira, voy a cambiar de idea de papel porque me gusta más este. Pues adelante. Vale. Y con este hacemos exactamente lo mismo. Ay, pero no tengo alargador por aquí. Para poner la pistola de silicona. Creo que tengo unos. Hola madre, sí, ya va tomando formita esto. Ya va tomando mucha forma. Y ha quedado chula con estos papeles. Corazón, espectacular. Sí, la verdad que le queda bonita, le queda bonito, sí. Creo que le voy a poner en el centro de flores, bueno, lo he dicho antes, unas mariposas monarca. Tengo que ver algunas si la puedo imprimir de internet, de estos dibujos que hay. Porque hacer unos recortables de una mariposa monarca, al ser turquesa, con un naranja puede quedar chulo el contraste. Pero tengo que hacer la prueba, no sé qué tal quedará. Por este lado. Bueno, a ver, Cristina, hay algunas mariposas que tienen un color un poco papormiga, o sea que unas.
Esta sí hay, ¿veis lo que decía? Esta la tengo que calzar porque si, vale, ahora me ha dejado mal. Si no la calzo, se vuelca para adelante. Entonces, ahí abajo le tendré que poner un poquito de cartón. Eso, pues en un momentito se le pone. Bueno, madre, con la colcha de los animales estáis haciendo de todos los animales posibles. Estáis haciendo 50.000. Por ejemplo, cortamos así un poquito. Miramos a ver cómo va. Vale, para calzarlo, yo le he hecho por aquí unas plaquitas de cartón y perfecto. Y nadie sabe lo que pasa en el interior de cada casa. Vale. Bueno, pues esto, una vez que está así, vamos a poner el corazón. Vale, el corazón simplemente con los dedos. Ah, pues esas no las he visto yo, madre. Ya no las he visto yo. Lo vamos a combar, como los frontales tienen forma combada, con mucho cuidadito, lo vamos a combar. Y el primero lo pegamos. Ahí, haciendo juego con el pico de abajo. Que se quede al ras del borde y que coincida pico con pico. Yo a este le voy a echar cianoquilato porque es mucho más rápido. Porque como estamos combando sin humedad ahora, estamos combando con la mano, aquí sí que tiene memoria. Y se vuelve a su. Intenta volverse a su estado original en el momento. Que me había movido. Ah, que las has hecho esta mañana, claro.
Cuando combamos sin humedad, hay que hacerlo muy despacio. No es igual que de la otra manera, que al estar humedecido, se vuelve más blando. Sí, el segundo y el tercero van al ras de la parte de abajo. ¿Ves? No sobresale nada por debajo. Es exactamente igual, lo único que poniéndolo al ras. Entonces hay que ir combando con cabeza. Que creo que tenemos un pequeño problema que hay que subsanar porque la pieza del corazón es más ancha. Esta es más ancha que esta. Esta sí es la misma medida. Es que yo las he puesto lo mismo. Vale. Vale, creo que vamos a tener que arreglar una cosita. Que me estoy dando cuenta. Lo raro es que no nos lo haya dicho nadie. Que la pieza central del corazón es un poquito más alta que lo que es el frontal y tenía que tener la misma medida. Tenía que tener la misma medida. Entonces, para arreglarlo, lo que vamos a hacer, ¿veis? A ver si os pasa a vosotras, o a lo mejor ha sido en el mío que haya salido mal. El frontal tiene que tener la misma medida que el ancho del cajón. La altura del corazón tiene que tener la misma altura del frontal. En el caso que os pase como a mí, pues esto lo tenemos que revisar, pero es que no se ha quejado nunca nadie. Lo centramos tanto por arriba, por abajo y le quitamos un poquito, aunque sea con la tijera o con el cúter, arriba y abajo y repasamos un poco con la pintura. ¿Vale? Este bordecito de aquí te sobra 1 centímetro. Vale, pues hay que quitarle entonces, centrarlo y quitarle de arriba y de abajo. Pues esto lo tenemos que repasar. Esto, pues hay gente que sí que lo ha hecho y no nos ha dicho nada porque tendrían que medir exactamente lo mismo. Las otras miden lo mismo. Vale, lo voy a marcar. Sí, pero es raro porque el archivo no se, aunque sean de los que no tienen número, el archivo no se ha modificado. O sea, lo único que ha sido numerar las piezas. A no ser que esta pieza, por lo que haya sido, se haya agrandado, que la hayamos dado a lo mejor con el ratón sin querer a la hora ya hemos dado un punto de. Joder, qué rabia. Solo tengo que mirar.
Sí, no, pero es eso, si los key de antes es que es el mismo archivo. No sé, lo revisaremos a ver qué ha pasado ahí. Es que si no va a dar con el cajón de arriba y de abajo, por la decoración, no por el cajón en sí. Revisarlo bien y le tendréis que quitar un poquito de arriba de abajo y con la pintura repasar. Ahí no sé qué pasa. Lo siento, ha sido, pues no lo sé. No sé qué es lo que ha pasado con con esta pieza. Estaba todo cuadrado. Irene, la parte de arriba sí te va bien. A mí al menos sí, la parte de arriba sí me coincide. Yo creo que el fallo ha sido en la parte central nada más. No sé, a lo mejor a la hora de... No, es que es muy raro que haya salido una mal. Eso es que es un bloque. Y van una encima de otra. Es que es un poco extraño. Sí, no, si es cortar un poco, si mientras sea un pelín más grande no pasa nada. El problema hubiera sido que hubiera sido más pequeño. Vale. Ahora. Ahora sí. La parte de arriba bien, sí, ¿no? Sí, la parte de arriba a mí también me va bien. Era la parte del medio, no más rara. No sé qué habrá pasado. Vale, pues ahora ya está en casa. Tanto por arriba como por abajo. Vale. Pues una vez rectificado eso, es solo la del medio. Pues eso ha tenido que ser algo que ha bailado en el archivo de corte. Ha tenido que dar algún fallo porque es muy 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 raro que de los tres solamente uno sea el que sale mal. Porque eso, para que os hagáis un poco la idea, eso se diseña el corazón y luego se parte. Entonces se queda en proporción todo. Bueno, es cortarle un poquito adelante, arriba y un poquito abajo. Repasan los bordes. Eso. No, pobrecillo. No le dije nada que se raya. Que se raya y me vuelve loco luego a mí. Esto no puede ser.
Pues ahora ya. Pues lo mismo, al cargar el data en el ordenador, la zona la carga mal. Lo revisaré el lunes. ¿Qué ha pasado? Luego me dirá, esto es culpa tuya. Sí, con la cianoquilato te pillas un buen. Vale, voy a calzar también la del medio, porque como sabéis también tiene un poquito de escalón, tiene menos que la otra, pero tiene un poquito, entonces vamos a calzar también. No, eso es un fallito que bueno, que se corta un poco y ya está. Que no hay más problema. Sí, no, las máquinas la verdad que están ya pidiendo vacaciones, pero. Esas son máquinas, que hubieran nacido lombriz, yo qué sé. Ay, ahora sí. Bueno, pues así está quedando ya con el corazón puesto. El primer cajón, sí, el de abajo. Primero, sacamos la medida en la base. Este creo que medía 5. Sí, 10, medía 10, 5 y 5. Y unimos con una línea para sacar ese punto. Y lo que es el frontal por detrás. Desde la parte de arriba hacia abajo medías 4,2. Sacas varios puntos a 4,2. Y luego con el lapicero trazas una línea que te va a quedar un poquito curva. Y es donde tienes que pegar el cajón, ¿vale? Que la línea se vea por debajo. ¿Vale? Ahí. Así. ¿De acuerdo, María del Carmen?
Igual, si alguna necesita que le explique alguna cosa, que me lo diga. Vale, voy a por el alargador, voy a poner la pistola de silicona caliente, ir poniéndolas y vamos a sacar la tela para ponerlo en la parte de abajo. La de silicona que se vaya calentando. Yo voy a utilizar antelina porque era lo que tenía en la tienda, en el taller, pero se puede utilizar cualquier tipo de tela. Lo que pasa que me gusta mucho la textura que tiene la antelina. Vale, yo le voy a poner esta en tono turquesa. Creo, no le voy a poner toda, simplemente para que veáis un poquito el efecto. Ahora cortaré. Creo que le queda muy bien. Vale, con que cortemos 15 centímetros. Ay, madre mía. Cortar la tela. Lo mal que se me da a mí. Y encima esta. Esto babosa. Lo dicho, 15 centímetros. Pues mira, este largo tiene, creo que 70, ¿no? Lo que miden estas antelinas. Baja la medida. Sí, miden 70, pues más o menos, así que lo he probado por encima. Pues unos 15 centímetros por medio metro, 60 centímetros más o menos. Ya, pero es que no quiero 25, lo que quiero es 15 nada más. Yo soy más de papel. Yo a mí la tela. Yo la telita. Como que no. Y más con el poco hueco que tengo aquí. Venga, que al final lo voy a hacer bien y todo. Al final lo voy a hacer bien y todo. Voy a ver, venga, Julio.
Ole ahí. Ole ahí. Me ha salido perfecta, no me lo puedo ni creer. No, no es igual que el papel porque esto, mira, esto está vivo. Esto lo coges así y ya se ha hecho un churro. El papel no le pasa eso. Bueno, cuando ya tengamos la pistola caliente, yo el centro floral le voy a poner desde aquí. Entonces, desde aquí es de donde empiezo. Y le iré dando toda la vuelta hasta aquí. Me va a sobrar un cacho, eran 70, pues por eso lo que os he dicho, unos 60 o por ahí. Entonces. Aquí le echamos justo en el borde un pegotillo de silicona. Bueno, los hilos de la silicona, si ya la habéis trabajado, ya sabéis que eso es en la cara. Haciendo la carroza, me di cuenta. Pues no. Bueno, sé, yo tengo un adhesivo en la tienda online que es termosellable. Termosellable que es para hacer dobladillos para que no hagas costura. Es decir, tú doblas la tela, planchas por encima y ya se queda como si estuviera cosido. Pero claro, como yo normalmente no trabajo tela, pues ese tipo de adhesivos no los tengo. Vale. Y ahora, una vez que ya esté eso puesto, le vamos a ir haciendo el lazo. ¿Qué es lo bueno de esta tela? Pues que esta tela, como hace el churro, como le da la gana, pues ya se quedan unas arrugas muy bonitas. Entonces tampoco hace falta estudiar mucho para hacerlo. Si tuviéramos otra tela que fuera un poquito. Que fuera un poquito más dura, ahí ya tendríamos que trabajar un poquito más con los dedos para hacer los pliegues, ¿vale? Entonces, esto lo que vamos haciendo es buscamos pliegues que nos gusten, damos una gotita de silicona y pegamos, así hasta el final. A ver, en los cursos ha habido gente que le gusta dejar la tela. Es decir, hacen un burruño así, lo pegan así porque les gusta así. Sois libres de hacerlo como queráis. A mí me gusta que esté más tenso, ¿vale? Que esté más tenso con un poquito más de arrugas, que ahora ya las he perdido las arrugas. Eso ya es cuestión de gustos. O sea, eso ya es lo que vosotras queráis. Yo le voy a dar. Le voy a dar un poquito de tensión. Creo que también se puede utilizar la cola block. O sea que si alguna tenéis cola block y lo queréis pegar, lo único que creo que os va a tardar un poquito más en secar.
Ay, qué chula está quedando. Perfecto. Perfecto. Vale, y ahora ya esto es a vuestro gusto. Si le queréis hacer el centro floral, si le queréis poner un lazo, lo que queráis, lo que es la estructura ya estaría hecha. En el kit os viene la llave y el corazón. Estos los tenéis que pintar como queráis a juego con vuestra chistera, ¿vale? Que eso sería ponerle aquí un poquito de musgo para tapar esto y esto que se quede así sin que invada. Oye, se ha vuelto a pegar, que tenía ahí un cacho de pegamento. Sin que invada la abertura del cajón, ¿vale? O sea que prácticamente va tumbado en la parte de arriba y el musgo cuelga un poquito para aquí para taparlo. Los pomitos. Linda mosca. Los pomitos los tenéis aquí. Estos habría que pintarlos en el color que os pegue, igual. Y estos ya serían. Pegarlo centrado aquí, pegarlo centrado ahí y pegarlo centrado ahí. ¿Vale? El musgo yo le voy a poner aquí y con este le voy a poner estas plumas y le voy a poner algunas de las plantitas de estas secas, sobre todo estas que tienen por aquí tonos azules. El tono naranja es que yo creo que le va muy bien el tono naranja porque le da un toque de color, aunque no lleva nada naranja. Pero creo que con este tonalidad que lleva, creo que vamos, que le va que ni pintado. Entonces, bueno, voy a hacer un poquito la composición. Le voy a poner un poquito de musgo verde. Le tenía que haber puesto blanco, pero es que el blanco no tiene los proveedores. Entonces, yo creo que hasta que no llegue un poquito más la temporada de Navidad, simplemente para que tenga un poquito de color. Con eso suficiente.
esto. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Estas fijas. Esta fija. Esta de aquí. También fija. Bueno, las bolitas estas es que son un indispensable, yo creo, para estos trabajos. Bueno, no estáis viendo nada, ahora mismo os lo enseño, que es que si no, no tengo ángulo. Estoy haciendo ahí un montaje. Es un toque gordo. A mí es que me gusta mucho utilizar lo de la naturaleza muerta para decorar, creo que le da otro toque. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, bueno, pues eso ya es un poco cuestión de gustos.
Ay, los hilos. Ah, pues yo quiero luego verlo. Yo quiero verlo, siete aromas. Luego subir todas las versiones, porque es que la verdad que, bueno, no sé si lo habéis pasado. Hay una muchacha que ha hecho el carrusel y ha hecho una versión espectacular de Navidad. No, estamos intentando a ver si las metemos, porque sí que me interesaría tenerlas en la tienda online. Hemos hablado con algún proveedor para ver a ver facilidades, pero estas son de una floristería de aquí de Aranjuez, que compré un ramillete y venían un ramillete de estas flores, porque a mí me gusta mucho ponerles en los trabajos flores de estas. A mí personalmente me gusta bastante. Pero estamos en ello. Estamos en ello. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Pero nos gustaría cuanto antes. Pues te va a quedar estupenda, María Díaz. Pues mira, una de las muchachas de aquí, Genoveva, lo está haciendo con Ecopiel. ¿Cómo que a ver dónde lo pones? Anda este. Anda este. No, chato. No te confundes. No te confundas. Mira, a la mosca esta una de dos. O la adopto o me caso con ella o no sé. Es que vaya telita, la mosquita. La mosca me está. Oh, ¡buf! ¿Cómo me está poniendo la mosca hoy? Y le vamos a dar un puntito ahí. Yo voy a ser sincero, yo con lo que más disfruto con los trabajos es haciendo todas estas cosas, ¿eh?
Ya te digo, la mosca. Sí, las plumas sí las tenemos en la tienda. Esta me la voy a poner yo en la cabeza. A este le falta. Que cuelgue un poquito por aquí. Y el de la acelera. Y el de la acelera. Así todo el día. Así todo el día. ¿Cómo no voy a estar estresado? ¿Cómo no voy a estar estresado? Madre mía, del amor bendito. ¿Cómo no voy a estar estresado? Luego va a salir de casa y se, o del taller y se tira 3 años para salir. El prisas. Bueno, pues en principio yo creo que no le voy a poner nada más. Que no, es que no te voy a contestar. Porque lo que te voy a contestar es, no, bueno. Y no tengo yo ganas. Ya lo sé, ya lo sé. Lo que pasa es que se me quedan zonas vacías. Y no es cargarlo con más. Que se me quedan zonas. Bueno, pues yo creo que ya esto se quedaría por finalizado. Luego le voy a hacer unas fotos. Quedaría pues eso, ponerle lo que es la llave y el corazón en la parte de arriba, ponerle tres pomitos, los tres pomitos pintarlos del color que lo vayáis a pintar y luego los cajones pintarlos por dentro y por fuera del color que acompañe a la chistera que habéis hecho. No, ya no le pongo más. Es que se me había quedado aquí el musgo este que lo veía aquí como muy plano. Digo, un par de bolitas ahí chiquititas. Ya más, no, ya lleva bastante. Lleva bastante. Así que, bueno, pues ya estaría terminado. Ya lo que queda, bueno, pues esto ya es lo que digo: pintar los pomitos. Pegarlos en el centro de los cajones y poner aquí un poquito de musgo, o lo podéis tapar con una filigrana, con lo que queráis, o incluso con un cochito de papel, si, o con una tira dorada o algo que, y dejar el empalme en otro lado. Eso ya un poco os lo dejo a vuestra elección. El corazón, ¿qué corazón? Que he dicho la llave y el corazón, ¿no? Y está el corazón también, sí, he dicho la llave y el corazón. ¿Vale? Eso es para ponerlo aquí. O si la que no quiera ponerle ramo de flores, pues porque no le gusten las flores o porque diga, no, yo eso no me gusta, yo le voy a poner un lazo, le puede poner aplique aquí abajo. Eso ya como queráis. El corazón y la llave, termínalo. Pero no me estás diciendo que se nos van a dar las 12.
Ay, la madre. Venga, voy a terminar, le digo. Es que estará metiendo presión, pues no lo sé por qué. ¿Veis cómo me estresa? Venga, pues lo voy a terminar. Vale. Vale, yo le voy a pintar con la cera de dedo. Sí, con acetona del pegamento lo podéis quitar con acetona. A ver, cuando yo hacía goma eva, casi todo el mundo decía que se lo quitaba con el quitaesmalte de Cutex, pero el de la marca Cutex. Luego le voy a dar, voy a dejar que se seque esto un poquito. Bien. Porque luego le voy a dar un poquito de foil. Álvaro, no le he dado a grabar, luego lo tienes que grabar tú otra vez entero. Así haces otra chistera para ti. Y así la pones donde te dé la gana. A ver la hora que te da, majete. Oh. Y muchas veces le prefiero tener aquí, porque si se pone cansino, pues me acuerdo de su familia y ya está, y me desfogo. Pero cuando están en el otro lado, pues no le puedo dar ni una colleja ni nada. Entonces, pues me reprimo. Pero Maridía, se quedan los, para los que cojáis la plaza, se quedan los vídeos grabados y lo podéis ver luego, ¿eh? Lo único que se van a quedar, bueno, pues las clases grabadas. Son clases de 2 horas. Cada semana tendréis una clase, un progreso del trabajo. En vez de ser un taller, como estamos haciéndolo hoy de todo el día, pues entre semana, 2 horas. Pero es eso, se quedarán grabados.
Ay, bueno, ya que estoy. Pues voy a. Bueno, para las que no, como no estoy hablando, estoy pintando los pomitos, la llave. Y el corazón. Que me deje en paz la mosca. Sí, lo estoy pintando con la cera que he utilizado para hacer los relieves del corazón y todo eso, pues para que tenga el mismo dorado. Pues a ver, es que Blancanieves la quiero dejar para talleres presenciales. Entonces eso me gustaría que fuera que fuera de taller presencial, pero es que como están así las cosas, que hoy sí, que mañana no, pues voy. No sé. Que no, mamá, que no os la va a poner en ningún lado porque están para ir con el por saco que ha estado dando hoy, vamos. Si quiere, me voy al chino y le compro una chistera de esas de plástico y que se la ponga donde quiera. Pues ya ha estado cansino y encima sin trabajar en su casa. No. Hoy se le acabó. Ya, chica, pero uf, si yo irme iba, si yo irme iba, pero es que mira, ahora mismo en Madrid no sabemos mañana lo que va a pasar. Amanecemos una zona confinada y luego la desconfinan. Ay, Tenerife. A ver, sí que es verdad que en Tenerife hay mejor clima que en el norte. No por la gente, que mis gallegas son mis gallegas y mis tinerfeñas son mis tinerfeñas. Pero el clima, si me dan a elegir. Yo, Cristina, lo siento, pero me voy a Tenerife. Te vienes también tú, Cristina, ¿eh? Te vienes también tú a Tenerife.
Gran Canaria no he estado. En Gran Canaria no he estado. Sí tengo ganas de verlo. Creo que mejor que darle foil, lo que voy a darle con un poquito de Dora. Perdón, que no lo estáis viendo. Claro, venimos todos. Nos traemos, nos llevamos a la perrilla, nos llevamos a todo el mundo. A ver, este, bueno, es un truquillo que estoy haciendo. Normalmente yo le doy el foil con el taqui, pero las pinturas Dora llevan un poco de mordiente, ¿vale? Entonces, a ver si hago el que se vea el brillo. No sé si se ve. Si le das un poquito de Dora, tiene como glitter. A la vez, enseguida le pasas el foil y se queda el metalizado marcado también, ¿vale? Pero tenéis que ser rápidas porque si no, el Dora enseguida se seca. A ver, yo os invito al juez, que hombre, no está mal. ¿Qué me pasó en Galicia? Ah, bueno, claro, sí. Oye, que Tenerife tiene su zona de bosques, ¿eh? Tenerife tiene su zona de bosques. Mira, creo que no le voy a poner musgo arriba. Y lo que voy a hacer va a ser que si no se queda ahí como muy bandera.
Bueno, pues ahora yo ya lo daría por finalizado. La llave, Alvarito, que me has hecho es un poquito grande, pero bueno, te lo voy a perdonar. Lo daría por finalizado. Ahora ya sí que sí. Le queda nada más que pintar los cajones interiores. Y se finí el trabajo. Así que bueno, pues nada. Espero ver vuestras versiones. Espero que os haya gustado. Que no hayáis tenido problemas. Que lo haya explicado lo mejor que lo he explicado lo mejor que he podido. Y que no os hayáis quedado muy atrancadas. Y muy atrancados. Si hay algún, si hay algún hombre que no se haya pronunciado. Y bueno, pues ya sabéis que esos trabajos son un poco para ver vuestras versiones, lo que queráis hacer, cómo lo queráis hacer, lo podéis cambiar, como siempre, o sea, esto es un poco innovar y dejaros llevar pues con lo que os guste, con lo que os guste, que como siempre podéis cambiar absolutamente todo. Hay gente que a lo mejor se puede molestar porque cambien sus trabajos. Yo para nada. Para mí es un honor que cada una le deis vuestro toque porque no todos tenemos el mismo gusto. Así que, bueno, pues nos vemos en el próximo. Ahora lo próximo que tenemos es el curso semanal del Big Ben. Y anunciaremos pues nuevo directo, yo creo que gratuito, habrá alguno para noviembre, pero no sé decir todavía ni fecha ni qué trabajo será. Así que nada, nos vemos el próximo día, muchachas. Un beso a todas y hasta siempre.